Vamos a empezar, vamos a seguir con nuestra serie de Primera de Samuel sobre la vida de David. Antes de eso queremos que todos sabéis sobre Real. Está en nuestros corazones, en nuestras mentes. Real está, va a pasar el próximo fin de semana. Chicas, mujeres, no os lo podéis perder. Esta semana que viene la conferencia de Real será genial. El nombre de la conferencia Raíces será un tiempo fantástico. Tiempo para conectar unos con nosotros, conectar con Dios, escuchar su voz, ser desafiados para confiar en Dios y estar enraizados en Él. Apúntate, no te lo pierdas. Hoy es el último día para apuntarte y ya está lleno casi al 90%. Así que apúntate, hazlo una prioridad y será una gran bendición para ti. Y será muy divertido, nos lo pasaremos muy bien. Será la semana que viene, así que apúntate. Piensa también si quieres estar involucrado. Estamos buscando por hombres que se puedan venir a servir. Cada hombre que sirva es una mujer que pueda estar escuchando en la conferencia, así que necesitamos a hombres. Si tú quieres financiar a otras personas para que puedan ir, también tenemos maneras de hacerlo. Si estás en una posición en la que Dios te ha bendecido y está en tu corazón poder ayudar a otras personas a que puedan ir, háznosnos saber en el lugar de registro que estaremos afuera, en la mesa de registro. Y si necesitas ayuda para poder ir, también háznosnos saber. Estamos en el libro de Primera de Samuel, estamos hablando de la vida de David. Semana tras semana. Si te has perdido los restos de las semanas, ves online y míralas. Acuérdate de escribir notas. La semana pasada hablamos sobre propósito en las cuevas de la vida. A veces estamos entrando en una cueva o saliendo de una cueva. Las cuevas son reales y forman parte de nuestras vidas. Vimos que había la cueva de desilusión y también la cueva de las pruebas. Y en ambos casos Dios tenía algo preparado para él. Aunque estés en una cueva, no significa que no seas llamado. Y no significa que no estás en el lugar en el que tienes que estar. Aunque estés en una cueva, no significa que no estés en el lugar en el que tienes que estar. Podemos pensar, estoy en una cueva, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué está mal? No, es que hay propósito en las cuevas. Dios dice que tiene su mano sobre nosotros. Las promesas son las promesas. Pero a lo mejor puede tomar tiempo, que es lo que nos lleva al mensaje de hoy. A veces estamos en esos momentos que no vemos o nos vemos que nadie nos ve. No son épocas malgastadas. ¿A quién de vosotros les gusta esperar? En la espera hay belleza y hay propósito. Vamos a mirar en qué significa esperar bien. Vamos a orar y vamos a empezar. Jesús, gracias por tu gracia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres presente y estás con nosotros. Gracias porque tú nos estás guiándonos y durante este viaje de nuestra vida. Y venimos a ti hoy
sin saber nada, pero necesitándolo todo de ti. No lo sabemos, las cosas no tenemos todo arreglado, pero confiamos en tu gracia y en tu bondad y en tu guía. Venimos aquí con nuestras manos abiertas. Si te hemos seguido durante años, te pedimos que nos lleves más profundo contigo. Crece algo dentro de nosotros. Si somos nuevos en la familia, ayúdanos a recordarnos que somos tus hijos y tus hijas. Si estamos aquí preguntándonos si tú eres real y si esto es verdad, te pido que tú abras algo en nuestros corazones, algo tan fuerte y algo tan que no se pueda negar, y que sepamos que hemos estado contigo y nos des la valentía de confiar contigo para andar contigo. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Esperar. Hay una diferencia entre esperar y esperar bien. Vengo de una familia de 8 hijos. Gracias por vuestras oraciones. 8 hijos. Y como hijo, siempre nos hacíamos viajes en coche. Tendríamos que hacer un viaje en coche, hablábamos. Y en ese momento era la única posibilidad, porque 10 personas de vacaciones es imposible. La única manera de ir a sitios es viajando en coche. Así que mi padre decía, vamos de viaje en coche, podría significar 2 horas o 12 horas. Y aún lo hacíamos en un solo día. Me acuerdo que mi hija me preguntaba, ¿pero cómo ibais? ¿Cómo viajabais? Y él decía, con una furgoneta parecida a un bus. Íbamos en esta furgoneta y conduciendo, todos cabíamos allí. Y me acuerdo del año que vino con una furgoneta con 2... recipientes para gas. Los 8 hijos que siempre decían, queremos ir al baño. Y el pipa le decía, aún quedan 2 estados. Dos ciudades más. Mis hermanos siempre me decían, tiene esta pregunta. Hey, mamá, papá, ¿estamos ahí ya? Y preguntamos, ¿estamos ahí ya? Siempre preguntábamos. Me di cuenta como pequeño lo irritante que era esa pregunta. Teníamos 3 hijos. Siento que nuestros 3 hijos son equivalentes a los 8 hijos de mis padres. La primera cosa que salía de su boca era, ¿estamos ya ahí? Le pedí a mis padres que nos ayudaran. Hicimos nuevas normas en nuestra familia. En nuestra familia, nunca más podéis preguntar, ¿ya estamos llegando? No somos dictadores, no somos villanes. Lo traducimos a otra pregunta. Nuestros hijos ahora nos preguntan, ¿estamos más cerca? Cuando estamos en el aeropuerto, decimos, ¿estamos más cerca? Y digo, sí. Cada paso que hacemos está más cerca. Podemos decir, estamos consiguiendo esperar, es parte de nuestra vida. Solo eso. En las cafeterías, en el metro, esperar es parte de nuestras vidas. No es divertido, pero es lo que es. ¿Cómo esperamos? Es lo que es importante. Podemos esperar agobiados o estresados. Y si vemos en las Escrituras, David estuvo esperando bien. David fue ungido como rey de Israel. Y luego tomó 15 años hasta que realmente se convirtió en rey. Son 15 años, es una gran espera. En ICB, en todos nuestros campuses y nuestros encuentros, diríamos, nuestras edades son entre 25 y 45 años. Tenemos niños también, jóvenes.
Puedes decir, yo soy más joven que eso, ¿no? Algunos de nosotros somos más grandes que 45 años, ¿no? Pero la mayoría de nosotros estamos entre 25 y 45. Eso significa que mientras que David estaba esperando, ¿te imaginas lo que pasaría si te quedas cansado? Ya llegamos allí, esas son las preguntas que nos podemos hacer durante la espera. Hay mucho más de lo que Dios quiere hacer que es muy bonito. Podemos esperar bien. Vamos a empezar a anotar, a tomar anotaciones. Son cosas que pueden cambiar nuestras vidas. Vamos a esperar en el tiempo de Dios. Esperar en la presencia de Dios y mantente presente. Mantente en el tiempo de Dios. Mantente en la presencia de Dios. Mientras que estamos esperando bien, lo primero que vamos a ver es que somos invitados a quedarnos, esperar en el tiempo de Dios. Quédate en el tiempo de Dios. El tiempo es importante. El tiempo es muchas veces lo es todo. Incluso cuando decimos bromas, el tiempo es importante. A veces habéis tenido ese amigo que os explica una broma y empieza así como, esto va a ser muy divertido. Siempre te concentras. Y luego dice, empieza a decir la broma. En la mitad de la broma dice que te da una frase y luego continúa la broma, ¿no? Que a lo mejor no era tan divertido. El tiempo es importante. Yo lo hago muchas veces. Cuando primero llegué en España y aprendí español, pero no hablaba español, Brandy estaba allí traduciendo, rellenando los espacios, y pensaba, eso hubiera sido genial si hubiera sido en el orden concreto. Es divertido porque el tiempo es importante cuando explicamos bromas. El tiempo es importante cuando hablamos de trabajo, ¿no? Cuando estás en un día malo, puede ser la mejor idea, pero el tiempo también es importante para presentarlo, ¿no? Hey, jefe, ¿qué tal? Y te das cuenta que no está de muy buen humor y dices, bueno, pues mejor lo hablamos otro día. El tiempo es importante. Si la persona no está de buen humor, a lo mejor no le preguntas cosas. Cuando estás cocinando, el tiempo es importante. Tengo una amiga que nos invitó para una comida, su famoso pollo. Y luego se cansó de esperar. El pollo que nos ha terminado de cocinar, pues la verdad es que no es genial, no es muy bueno. Estaba crudo. Es mucho más importante esperar que el pollo se acabe de cocinar, porque las consecuencias son mucho mejores. El tiempo es importante. Lo vemos en la Biblia, en Juan número 1 y en Efesios. Habla de la urgencia de hacer, vivir con urgencia. Y eso es importante, no me malinterpretes. Pero muchas veces celebramos la velocidad y la urgencia de hacer las cosas en lugar de esperar. Vemos en Efesios, en Eclesiastés, versículo 3, que fue escrito por Salomón, el hijo de David. Dice eso en el capítulo 3. Todo tiene un momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. No termina allí. Dice, esto es lo que he aprendido de ver a mi padre, de vivir. Hay una época y un momento para todo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para destruir, tiempo para construir, tiempo para matar, tiempo para sanar. Tiempo para llorar, tiempo para reír.
tiempo de luto y tiempo de disfrutar, de esparcir piedras y tiempo de recogerlas, para abrazar y tiempo para despedirse, tiempo para intentar y desistir, tiempo para guardar, tiempo para desechar, tiempo de tirar, limpiar la casa, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callar, tiempo para hablar, tiempo para paz, tiempo de guerra. La Biblia lo que dice es que hay un tiempo para todo. El tiempo es muy importante. Y hemos sido invitados, mientras que esperamos, en mantenernos, quedarnos en el tiempo de Dios. David entendió que el tiempo de Dios es lo que es importante. ¿Cuántas veces tú y yo que estamos en situaciones que tenemos que esperar, intentamos controlarlo y tomarlo con nuestras propias manos? Queríamos hacerlas funcionar nosotros mismos, en nuestro tiempo, en nuestro plan. Y Dios tiene un mejor plan. Pero puede que tome más tiempo del que te gustaría. Y te llevaré más lejos de lo que quisieras. Y lo único que puedes preguntar es, ¿estoy acercándome? Podemos acercarnos en su perfecto tiempo. David entendió que el tiempo de Dios era perfecto. No significa que tu tiempo o el mío, sino que es el tiempo de Dios. El perfecto tiempo es el tiempo de Dios. Lo que pasa muchas veces es que intentamos decir de que esto es el tiempo perfecto, pero en el fondo Dios es como, no, este no es mi tiempo. Tengo algo diferente. Tengo algo diferente preparado para ti. En el capítulo 4 vimos a este profeta que tiene esa conversación con Dios y le dice, ¿alguna vez estás enfadado con Dios? Yo, tranquilos, ya levanto yo la mano por todos vosotros. ¿No eres Dios? ¿No eres todopoderoso? ¿No tienes todo el poder del universo en tus manos? ¿No es verdad que tú hablaste y el mundo se hizo? ¿No estabas tú allí desde el principio hasta el final? ¿No eres Dios? ¿No eres un Dios para siempre? Dios puede manejar tus problemas, tus dudas. Él puede con eso. Él dice esto, en lugar de... Dice, mirad a las naciones. Yo voy a hacer algo en vuestros días que no los vais a creer incluso si os lo hubieran dicho. Es la dulce respuesta de Dios. Él no dice... Él dice, mira, no lo entendería si te lo diga. Espera, sigue adelante, será genial. No significa que no haya dolor en el proceso, en la espera, en confusión, frustración. Estas cosas son reales. Y Dios dice, incluso si te dijera, te lo intentara explicar, a lo mejor no lo podrías entender y quizás no lo podrías entender. Así que confía en mi tiempo, quédate en mi tiempo. En el proceso de esperar, un día lo entenderás y será bueno, perfecto y verdadero. Nosotros seguramente intentaríamos cambiar la historia. Y Dios dice, tranquilo, lo tengo yo. Yo me ocupo. El año pasado fuimos a Turquía. Brandy y yo fuimos a un viaje en el que visitamos las iglesias del Apocalipsis. Yo sé que me conocen por ser paciente. No, en realidad no soy así. Soy muy impaciente. Estábamos sentados en este viaje. Estábamos sentados esperando para ir al siguiente sitio, en el aeropuerto. Estaba agradecido por el aeropuerto, pero estábamos esperando por nuestro vuelo. Y no soy una persona que suele ir como 7 horas antes del vuelo, sino que acostumbro a ir en la última llamada. Y Brandy sí que llega antes.
Empecé a sentirme ansioso en el aeropuerto. Y vi el número del vuelo, está embarcando, y dije, ok, vale, tenemos 10 minutos, ok, tenemos que irnos. Y Brandy cogimos los equipajes. Y había como un cordel que estaba bloqueando el camino. Y llego allí y pienso, vale, pues vamos a rodearlo, porque no pueden irse sin nosotros. Tenemos que llegar allí. Estoy ansioso. Y Brandy, le digo, Brandy, ¿qué piensa? Dice, bueno, es que no sé, hay un cordel. Digo, bueno, pues lo puedo como sacarlo y como si no estuviera allí, ¿no? Pasarlo. Estoy mirando alrededor. Mira, hay un hombre de seguridad sentado allí. Y lo miro allí. Y nos cruzamos miradas y me mira y me dice, me hace este signo. Y dice, simplemente espera. Y yo estaba, pero ¿cómo voy a esperar si está a punto de salir el vuelo? Y me dice, espera. Y no sé si podéis imaginar la sensación de ansiedad que sentíamos los dos, mientras que el hombre nos decía, espera, tranquilos. Conseguimos entrar en el vuelo, había suficiente tiempo, pero ¿alguna vez te has sentido así de ansioso? Como que no hay tiempo. Pues hay un perfecto tiempo, y ese es el tiempo de Dios. Tenemos que recordarnos de esperar en Él, tener fortaleza mientras esperamos. La gracia que necesitamos, quédate en el tiempo de Dios. ¿Alguna vez has intentado empujar, presionar, tomarlo con tus propias manos? Y te has preguntado en plan, ya llegamos, ¿cuánto falta? Confía en el tiempo de Dios. David se quedó en su presencia. David hizo muchas cosas buenas y algunas pues no tan buenas. Pero en medio de todo eso, una de las cosas que David hizo muy buenas es que sabía cómo mantenerse en la presencia de Dios. David se mantuvo en la presencia de Dios en lugar de alejarse. Cuando estamos en el proceso de esperar, nuestra tendencia natural es no acercarnos a la presencia de Dios, sino que alejarnos de Él. En lugar de acercarnos, nos alejamos. No entiendo por qué está tardando tanto, nos preguntamos. No me gusta el proceso, entonces cada momento nos alejamos más de Él. No me gusta cómo se siente el tiempo de espera y nos alejamos. Y David, en lugar de eso, se acercó en la presencia de Dios. Eso es la humanidad. La semana pasada tenía una conversación con mi hijo. Él es apasionado, siempre está al 100%, en cualquier cosa que hace pone su 100% allí. Él está siempre emocionado. Si está enfadado, está súper enfadado. Es como su madre. Bueno, también se parece a mí. Él es apasionado, emocionado sobre algo. Es como... Algo pasó la semana pasada. Él se enfadó, su hermana le enfadó. Creo como un problema interno. Le dije, John, ven aquí. Ven a hablarle a papá. Y él cruzó sus brazos y dijo, no. Y dije, ven para aquí. Tenemos que hablar. Está todo bien, te voy a ayudar, estoy aquí. Ven, dame un abrazo. Y John dijo, no quiero. Porque él sabe que si se acerca a mí tendrá que dejar ir su enfado y su orgullo. Y le voy a ayudar a entender de que hay otras maneras de gestionar esta situación. Y él se quedó como, no quiero. Y dije, me da igual, ven aquí. Pero él quería un abrazo, yo lo sabía que quería un abrazo, así que le dije, ven y dame un abrazo. Y me miró desde lejos y dijo, luego vio a su madre y le fue a dar un abrazo a mamá. Fue bonito, pero también pensé, ¿esto no es como somos nosotros? Tenemos un padre que nos ama, que nos está esperando para darle un abrazo, que nos anima, que nos quiere que estemos cercos de él. Y nos dice, confía en mí, yo me ocupo de esto. Y en lugar de esto, nosotros no queremos rendirnos y acercarnos por nuestro orgullo. Y lo abracé y le dije, todo va a estar bien. Y si continuamos y avanzamos, esa es la realidad. Tú tienes un padre que te ama, que te está esperando, que te está invitando,
que quiere confortarte, que te quiere ayudar, que está allí para ti, que te quiere invitar a que te acerques a Él. A veces, en lugar de acercarnos, nos queremos alejar. Pero para poder esperar bien, nos tenemos que mantener en su presencia. David lo entendió. En el Salmo 27 dice, será parte de tu desafío esta semana, ya lo veremos al final, y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿De quién tengo que amedrentarme? Él te está buscando, Él está intentando. A David lo perseguían. Había mercenarios que querían matar a David. Las puertas serán cerradas. Tendrán gigantes delante de ti. David tenía razones para estar enfadado, tener miedo. Pero David entendió que esas cosas eran reales. Pero el Señor es nuestro refugio. Él es mi salvación. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su manada. Cuando David usó estas palabras, tienda y estar en una roca, la tienda es como un lugar de encuentro donde la presencia de Dios estaba en esa tienda, en el tabernáculo. Y David dijo, yo quiero estar donde está tu presencia, cerca. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en el refugio, en la roca, que es mi salvación. Hablaba de una roca enorme que había en Israel, donde había como una fortaleza imperecible. Tuvimos la oportunidad de ir en verano y pensé, esto es lo que Dios se refería con la roca. Pero David hablaba y decía que Dios es su refugio. En su presencia yo entendía que es nuestra luz y nuestra salvación. Que aunque las personas de mi vida me intenten matar o perseguirme, en su presencia hay gracia, hay seguridad, hay esperanza, hay sanidad para mis heridas. Estoy seguro de esto. De que veré la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. ¿Eso qué significa? Que David hablaba con fe. Un día pasarás la eternidad con Dios. Pero no estaba esperando otro tiempo. Es lo que dijo, aquí, ahora, estoy esperando bien, en su tiempo. Veré su bondad ahora, en esta vida, en esta tierra. Estoy seguro de ello. Sigue confiando en el proceso de Dios en su tiempo y verás su bondad en esta tierra. Espera en el Señor. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon la esperanza en el Señor. Esa es su declaración de fe y es un desafío para nuestras generaciones y las generaciones que vinieron después. Es toma ánimo, cobra ánimo, sé valiente. En su presencia, Él se encuentra con nosotros. Sé honesto con Dios. David, me gusta porque David no intentaba pretender como que todo estuviera bien. Él adoraba a Dios, alababa a Dios, hablaba con Él. De las quejas, de los lamentos, de las peticiones. Vemos el... Dice que el Señor es mi pastor. Aunque camine por el valle de muerte, Él está conmigo. Me confortas, me guías, confío donde tú estás. La vida es complicada, el pasado puede doler, el futuro no sabemos qué va a pasar, pero tú eres mi Señor. Quiero hablar sobre la honestidad, adoración, y la honestidad y la adoración. Practícalo. Dios, confío en ti. Te agradezco por tu bondad. La vida no es como yo pensaba o no me estoy yendo como yo pensaba. Hay dolores, hay problemas, hay sueños que tengo pero no los veo.
Practícalo esta semana, este esquema de adoración, honestidad, adoración. Él seguía adorando a Dios. Estaba conectado con la comunidad que Dios le dio en su presencia. Hay un teólogo muy famoso que dijo: nunca necesitamos gritar a través de los espacios vacíos a un Dios ausente. Él está más cerca que nuestra propia alma, más cerca que nuestros pensamientos más secretos. Él está más cerca que nuestra propia alma, más cerca que nuestros pensamientos más secretos. Él no está ausente, no está distante de ti. Él está con los brazos abiertos, llamándote a que vengas y que te acerques a Él. Quédate en su presencia. La última cosa que veremos, que es más un desafío para nosotros, es quédate, mantente presente. Mantente en el tiempo de Dios, mantente en la presencia de Dios y mantente presente. Mucha gente, su instinto natural, mientras que están esperando, es no ser pacientes ni calmados. Mucha de la gente, cuando esperamos, es que nos ponemos nerviosos, inquietos. Me encantan mis hijos, Julia y sus amigas, tienen como juegos. Pero cuando estamos esperando, no nos gusta quedarnos quietos, estamos nerviosos, tenemos que movernos. Miras en el pasado y no entiendes lo que ha pasado, las heridas del pasado, los problemas en los que has pasado. Si tienes heridas o problemas del pasado, tenemos un equipo de pastoral, de cuidado pastoral, consejeros que sabemos que te pueden ayudar. No lleves heridas del pasado. Hay sanidad para ti, hay esperanza para ti. Si tienes, nos ponemos a pensar en el futuro, en la ansiedad, en cosas que no son reales aún. Hay algo tan bonito en el presente que nos ha dado Dios. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios está haciendo en el ahora, porque estamos enfocados en el pasado o en el futuro. Hacemos esto que se llama viajes de aventuras con mi familia. Creo que lo he explicado alguna vez. Vamos, a veces nos vamos y fuimos en uno ayer como familia. Nuestra aventura, viaje de coche de aventura. Y es que los niños pueden escoger a dónde vamos. Nos metemos en el coche y les digo, ok, vosotros estáis a cargo. ¿Derecha o izquierda? Y seguimos lo que nos dicen. Vamos, ve a la derecha, papá. Vale, ¿autopista o carretera así de pueblos? ¿Es en esta salida o seguimos? Seguimos. ¿En esta salida? Pues salimos. Y nos dejamos perdernos a nosotros mismos. No tenía ni idea dónde estábamos, en algún lugar de Cataluña, gracias Dios por el GPS, porque estábamos perdidos. Conducimos entre 45 minutos y una hora en la mitad de la nada. Y en los dos primeros lugares en los que pensábamos en parar y comer, los niños dijeron, no estoy seguro sobre este sitio, parece raro. Y nuestra hija de 14 años la que dice, así es como empiezan las películas de miedo. Dije, Bella. Así que finalmente llegamos a un sitio en el que podemos hacer un picnic. En la mitad de la nada. No vimos a nadie durante horas. Conduciendo a través de los bosques. Hicimos un picnic, comimos. Jugamos a un juego de cartas y tenemos un gran tiempo juntos y nuestro hijo dice, tiene muchísima energía y empieza a coger rocas y las empieza a tirar. Lo primero que le dije fue como, John, deja de tirar piedras. Y Brandy dijo, estamos en mitad del bosque, tiene 6 años, vive en la ciudad. A lo mejor es el mejor lugar para tirar rocas. Y estaba tan acostumbrado a las normas de cada día que no lo pensé. Dije, ok, vale, yo tira todas las piedras que quieres. Solo con cuidado, ¿no? Y
viene con una con un palo enorme que es más grande que él. Y estamos allí y recibo una llamada en mitad de la nada. Amazon me estaba llamando. Estamos intentando dejar un paquete, no hay nadie. Y dije, ¿qué intentan dejar? Y le dije, bueno, supongo que algo importante, algo que no es muy importante. Y dice, ¿importa? Y le dije, no, realmente no. Estoy bombardeado en mitad de la nada, justo allí. Cosas tienen que hacerse, tenemos que hacer cosas, tenemos que encargarnos de cosas. Le dije, no, 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 esto es un problema. Mi hijo, esto es el presente. Mi hijo no será, no tendrá 6 años mucho más tiempo, y mis hijas no tendrán 14 años mucho más tiempo, mi mujer tampoco. Ella está súper feliz de tener 40 años. Los momentos de la vida que tenemos nos pasan volando. El pasado es real, el futuro será real, pero lo que es real realmente es el presente, es un regalo. Estate presente en donde Dios te ha puesto. Hay belleza allí. Mantente en su tiempo. Mantente en su presencia. Mantente presente. Jesús, venimos ante ti hoy en una actitud de humildad y de curiosidad por ti. Te pedimos que tú nos ayudes a esperar bien. Si nuestra tendencia es preguntar, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, te pido que tú despiertes algo en nosotros, que nos des gracia para abrazar y aceptar el proceso en el que estamos. Ayúdanos a esperar mejor, en esperar en tu tiempo, en estar en tu presencia y estar presentes. En un momento pasaremos un momento de reflexión con Dios y ser honestos con Dios. Pero antes de eso, siempre queremos pausar un momento y dar la oportunidad de conocer a Jesús. A lo mejor estás aquí y dices, mira, no, yo no soy un seguidor de Jesús. Nunca he pedido que Jesús forme parte de mi corazón, de mi vida. Nunca le he pedido que venga a mi vida. Si eres tú, quiero orar contigo. La Biblia dice que Jesús vino en el momento adecuado. Él vino en la humanidad. Vivió, murió para pagar nuestros pecados una vez por todas, el tuyo y el mío. Dijo que Él resucitó y Él está intercediendo por nosotros. A lo mejor estás aquí y piensas, quiero pedirle a Jesús que venga a mi vida, pero no tengo todas las respuestas. Eso está bien. Yo sé que tienes más preguntas que respuestas. Eso significa que vas a tomar tu primer paso para seguir a Jesús, aceptar su gracia, aceptar su perdón. Y a partir de allí andaremos contigo para ayudarte a resolver esas preguntas que vendrán. A lo mejor estás aquí y dices, mira, John, yo solía ser una seguidora de Jesús, un seguidor de Jesús, y hay gente que aún incluso piensa que lo soy, pero si eres honesto y piensas, ha pasado mucho tiempo desde que realmente he vivido por Jesús. A lo mejor hoy dirías, realmente quiero usar un nuevo inicio, una nueva oportunidad. Si ese eres tú, te doy una buena noticia. Jesús está con sus brazos abiertos para darte la bienvenida a casa y darte la bienvenida a la familia. Es que quiero orar contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Nadie está mirando, solo tú y yo y Jesús. Allí donde tú estás, si quieres tomar a Jesús en tu vida por primera vez o quieres una nueva oportunidad, un nuevo inicio, te pido que levantes tu mano. Puedes bajarla, no te preocupes, pero levanta tu mano. Necesito una segunda oportunidad. Necesito volver a empezar, un nuevo inicio. Te veo. Necesito un nuevo inicio. Jesús, Cristo en mi vida. ¿Quién más? Necesito un nuevo empezar. Necesito a Jesús en mi vida. Vamos a hacer esto para apoyar a nuestros amigos que han levantado su mano. Vamos a orar juntos. Jesús, te necesito. Perdóname
de mis pecados. Perdóname del pasado. Ven a mi corazón. Te acepto como el Hijo de Dios. Dame un nuevo inicio. Dame esperanza y un futuro brillante. Vida aquí y eterna. Jesús, te necesito. Perdóname por mis pecados. Perdóname por el pasado. Entra a mi corazón. Te acepto como el Hijo de Dios. Dame un nuevo comienzo. Dame esperanza. Dame vida aquí y eterna. Now friends, the Bible says if you ask Christ to come, dice que si tú pides a Jesús venga, lo antiguo se ha ido y lo nuevo ha llegado, y es una nueva creación en Jesús. Si que has orado en eso en tu corazón, felicidades, bienvenido a la familia. Bienvenido a casa.